Durante agosto inició la nueva marcación a teléfonos celulares y fijos. Profeco da a conocer recomendaciones acerca del nuevo ciclo escolar. Le damos a usted la más cordial bienvenida a su noticiero CNT. Gracias por su compañía y preferencia. Gracias por estar con nosotros. Este día tendremos información que le puede servir a usted. Información para que se entere de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, más adelante hablaremos acerca de cómo Jalisco se incluye en el Plan Nacional para Inicio a Clases el próximo 24 de agosto. Mientras tanto, la UDG empieza hasta septiembre sus clases, tanto en preparatorias como en lo que es nivel licenciaturas. Estos detalles según van surgiendo por parte de autoridades educativas y también del gobierno del estado de Jalisco. Vamos ahora empezando con la información acerca de San Ignacio de Loyola. El pasado 31 de julio, la comunidad parroquial de San Ignacio Cerro Gordo celebró la fiesta de San Ignacio de Loyola. En años pasados, realizaban su festejo en este municipio, pero este año, por motivo de la pandemia, fue imposible este festejo, y solo se realizó la bendición de San Ignacio dentro de la celebración eucarística de manera solemne. El presbítero Heriberto García, de la parroquia de San Ignacio Cerro Gordo, nos habla un poco de la biografía de San Ignacio de Loyola. Su fecha de nacimiento se estima alrededor de 1491. Su nombre era Íñigo López de Loyola, que cambió en 1537 por el de Ignacio por ser más universal o más común a las otras naciones. Según la tradición, fue el último de 8 hijos varones de Beltrán Ibáñez de Oñaz, señor de Loyola, y Marina Sánchez de Licona. Colaboró con su padre, que era el ministro de una hacienda, acompañándolo durante sus viajes, y también adquirió una cierta cultura y perfeccionamiento de su escritura, que le mereció ser considerado como un buen escribano. También llegó un momento en donde, por defender Pamplona, al ser atacada en 1521 por el ejército francés, incita a sus compañeros de armas a resistir en el castigo, pero fue herido por una bala que le rompió la pierna y también le lesionó la otra. Llega un momento en donde le dan a conocer la vida de Cristo y con esto quedaba muy contento y alegre, y cuando le llegaban pensamientos mundanos le encontraba gusto por recordarlo. También es importante que se comparaba con algunos santos y se preguntaba qué es lo que habían hecho, especialmente Santo Domingo y San Francisco. Y él también se proponía ser santo y romper con su vida pasada. Salió de Loyola en febrero de 1522 con el plan de dirigirse a Barcelona y de allí a Roma. La finalidad era ver al Papa y fundar esta congregación para cambiar el ideal de peregrino solitario por el de trabajar en bien de las almas y con todos los compañeros que quisieran seguirlo a él en la empresa. Pueden distinguirse dos aspectos en este apostolado directo en la ciudad de Roma y también su acción de gobierno en la Compañía de Jesús. Fue un hombre de acción, no tanto especulativo, y también introdujo muchas novedades en la mentalidad de su tiempo. Su salud poco a poco fue resintiéndose, ya que tenía penitencias muy ásperas y todo esto practicado después de su conversión, y murió en la madrugada del 31 de julio de 1556. Su cuerpo fue sepultado en la pequeña iglesia de Santa María de Estrada y en sucesión se han trasladado y se han depositado en el altar que está dedicado a la iglesia de Gesù en Roma. La imagen de San Ignacio de Loyola es venerada en la parroquia principal de esta comunidad, donde cientos de personas demuestran su fe y amor a su patrono. Por ello, cada año, con un triduo, celebran y demuestran su orgullo por San Ignacio de Loyola, a quien se le debe el nombre de este municipio, San Ignacio Cerro Gordo. Hasta aquí la información, con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Tania Durán. Esa es la historia de San Ignacio de Loyola, que se venera en San Ignacio Cerro Gordo. Vamos ahora a presentarle detalles de lo que se dio a conocer esta mañana en rueda de prensa, donde se habló
acerca del regreso a clases en Jalisco, que será virtual. Además, se habló de que Jalisco tendrá una medida diferente al gobierno federal para determinar cuándo van a ser clases presenciales. Y esto en unos factores que estarán determinados la próxima semana, así también como se tocó el tema de personas que están buscando cambiarse de colegio particular a una escuela pública o educación pública. Ve usted parte de lo que se dijo. Habíamos dicho, como ustedes recordarán, que Jalisco iba a cerrar el ciclo escolar anterior a distancia. Fue un tema de debate con la Secretaría de Educación Federal, pero finalmente la propuesta que hizo Jalisco prosperó. Ese fue el modelo que se siguió y se pudo cerrar el anterior ciclo escolar a distancia. Y dijimos en ese momento que lo que se perfilaba por la dinámica que veíamos en la pandemia era que el ciclo escolar siguiente se iba a iniciar. Aquí lo que ven en pantalla, quiero ser claro, esta era la propuesta anterior, la propuesta que presentamos a finales de junio, que incluía el inicio del ciclo siguiente con un modelo de educación a distancia y que planteaba el inicio del ciclo el 17 de agosto. Hemos decidido, quiero anunciarlo el día de hoy, con el ánimo de mandar una señal también de coordinación y de voluntad para articular una estrategia única con el gobierno de la República en materia educativa, hemos decidido que esta propuesta va a replantearse, va a tener cambios para poder alinearse con el planteamiento que se ha hecho a nivel federal. ¿Cuál es el modelo y el calendario con el que vamos a trabajar? Pues partimos de anunciar que nos sumamos a la propuesta para que el inicio del ciclo escolar se pueda dar el día 24 de agosto con el modelo de educación a distancia. Es decir, el gobierno federal sigue la ruta también que habíamos planteado de que se desarrolle un modelo de educación a distancia. Lo que se cambia es la fecha del inicio del ciclo, que nosotros traíamos originalmente el 17, pasa al 24. Iniciamos del 3 al 7 con la capacitación en todas las escuelas de educación básica, del 10 al 14 inscripción, reinscripción y entrega de útiles, mochilas, calzados y uniformes, que vamos a informar también cómo vamos con ese programa. Del 17 al 21 la sesión extraordinaria del Consejo Técnico Escolar y el inicio del calendario escolar, del ciclo escolar, perdón, el 24 de agosto. El ciclo escolar inicia pues el 24 de agosto a distancia. No hay clases presenciales. El regreso a las clases presenciales se dará cuando los indicadores que vamos a construir expresamente en Jalisco para tomar esta decisión lo permitan. Dicho de otra forma, como lo hemos hecho desde el principio de la emergencia sanitaria, Jalisco va a construir su indicador específico, más allá del semáforo nacional, el indicador específico que nos permita decir cuándo hay condiciones para regresar a clases presenciales. Esos indicadores se van a trabajar en los próximos días con la mesa de educación y con la mesa de salud. No vamos a tomar una decisión que ponga en riesgo a nadie, ni a los maestros ni a los estudiantes. Vamos a actuar con mucha precaución y vamos, sobre todo, a afinar el modelo de educación a distancia que hemos ido mejorando y fortaleciendo en los últimos meses. Por lo tanto, también nos parece importante que la gente sepa que el programa de uniformes, mochilas, útiles y zapatos se va a entregar como acordamos. El que nosotros desconozcamos los criterios con los que se construye el semáforo federal no significa que haya condiciones en este momento para regresar a clases presenciales. No es un asunto que se defina en este momento, en esta sesión. Es un tema que habíamos anunciado desde hace tiempo. Habíamos dicho desde hace ya algunas semanas que no habría condiciones para iniciar el ciclo escolar con clases presenciales y mantenemos esa postura, porque lo que no queremos es poner en riesgo ni a las maestras y maestros, ni a las niñas y niños de nuestro estado. Vamos a tomar una decisión no en función del semáforo nacional, sino en función de indicadores que vamos a construir de manera puntual, de manera expresa, para el tema educativo. Ese es un acuerdo que tomamos ya en la comisión, en la mesa, perdón, de salud. No se va a dar un paso que no sea evaluado y consensado con la mesa, tanto en materia de salud pública como en materia de educación. Sí, más que un semáforo, va a haber un conjunto de indicadores que vamos a construir de manera expresa, así como se hizo
el modelo de dos indicadores para el botón de emergencia. Se va a hacer un modelo de indicadores puntuales que vamos a presentar en los próximos días y que será precisamente este modelo el que nos indique cuándo se puede regresar y con qué protocolos a clases presenciales. Por lo pronto, lo que yo creo es que hay que irnos también paso a paso, porque estoy seguro que la gente lo que espera en este momento pues también es un mensaje que dé certeza de cuándo se va a regresar a clases. No lo sabemos, no lo sabe el gobierno federal, no lo sabe el gobierno de ningún país del mundo. Es decir, estamos en un escenario en el que tenemos que ir evaluando en el camino y presentaremos en los próximos días estos indicadores y los iremos ya monitoreando semana a semana, como lo hemos venido haciendo, para que la gente sepa cómo vamos y cuándo se podrá dar un eventual regreso a clases presenciales. En el tema del alcance de la televisión abierta en Jalisco, sumándose todos estos canales, estimamos que esté por arriba del 93-94%. Para los que no tengan acceso incluso a la televisión, están todas otras estrategias que mencionábamos, materiales impresos y, por supuesto, este recurso de acudir a la escuela un niño a la vez, previa cita, para conocer a su maestro, recibir de él retroalimentación, insistiendo que no son clases, que es una asesoría. En el tema de los de las padres de familia que han manifestado su interés por incursionar del sistema privado al público, decir que sí hay espacio. Hay que decir que el sistema educativo privado en educación básica, en concreto en primaria, es del 14%. De ese 14% han manifestado en estadísticas que hemos hecho recientes, en ciertos sondeos, que incluso la Asociación de Padres de Familia nos ha ayudado a levantar, el 5% está considerando venirse al sector público, decir que sí hay espacio. Decir que el proceso de preinscripción fuerte en un 90% ya los lugares se otorgaron desde febrero. Por lo tanto, el restante es un proceso que inicia precisamente cuando la escuela se abre, a partir de, como pueden ver en el calendario, del 10 al 14, las escuelas van a estar abiertas. También se pueden apoyar de la plataforma electrónica para hacer este proceso. Tenemos lugares suficientes, pero hay que decir que no necesariamente en las escuelas que están ubicadas en grandes centros o con gran densidad de población. Habrá que hacer un esfuerzo para desplazarse, en la mayoría de los casos, en los lugares donde sí tenemos sillas disponibles. Es la de Recrea Digital. Entras a Recrea, ahí vas a tener la información para ir a escuela por escuela a ver si tiene cupo y ahí te inscribes. Ese va a ser el procedimiento. Ahí está la información. Lo dieron a conocer, 24 de agosto inicio de clases, del 3 al 7 capacitación, después inicia la inscripción. En cuanto a los cambios de escuela, de privada o de una escuela a otra, aunque sea pública, allí también hay por disponibilidad, quizá si una persona vive en Tepatitlán no hay lugar, puede ser en Capilla de Guadalupe o en Guadalajara también, si viven en Tlaquepaque puede que esté un lugar en Tonalá o en Zapopan, y es donde tienen que valorar los padres de familia. Lo cierto es que también están buscando la entrega de útiles escolares y otros apoyos que están pendientes, esto para el inicio a clases. Ahí hay un tema en cuanto a los útiles, que dicen que se van a entregar los necesarios para empezar el curso, y los canales serán en televisión abierta para poder seguir los cursos, tanto en Televisa, TV Azteca, Imagen, Multimedios y Canal 11 de la UNAM, y esos canales también estarán disponibles. Ya en días próximos se estarán dando a conocer los aspectos para la transmisión de los programas de referente a cada curso y ciclo escolar. Vamos ahora con el tema de casos de COVID en la región de Los Altos. Secretaría de Salud Jalisco da a conocer en casos confirmados de COVID-19, Tepatitlán tiene 212, San Juan de los Lagos tiene 246, Zapotlanejo tiene 92, Arandas tiene registrados 56 casos confirmados de COVID-19, San Ignacio continúa con 5, Jalostotitlán 30 casos confirmados, Acatic 18 casos, Yagualica tiene 30 personas que confirmaron con COVID-19, Cañados de Obregón 6 casos,
San Miguel del Alto, 21 casos confirmados de COVID-19, Valle de Guadalupe, 3 casos y Mexicacán, 2 casos. Tomando en cuenta los 14 días de recuperación de personas que dan positivo a COVID-19 y los datos del número de casos publicados el 3 de agosto con los casos publicados el 20 de julio, actualmente se tienen 76 casos activos de COVID-19 en Tepatitlán, 61 en San Juan de los Lagos, en Zapotlanejo, 37, para Aranda son 16 personas con casos activos de COVID-19, San Ignacio con 3, Jalostotitlán 8 casos, Acatic 5 casos confirmados, Yagualica 14 casos de personas con COVID activo, Cañadas de Obregón 1 persona, San Miguel del Alto 2 personas con casos activos de COVID-19, Valle de Guadalupe sin casos activos, Mexicacán con 2 casos activos de COVID-19. Recomienda a la Secretaría de Salud Jalisco que para cortar la cadena de transmisión de contagios de COVID-19 es necesario que todos los casos positivos con o sin síntomas se mantengan en aislamiento domiciliario al menos 14 días y no salir al espacio público antes de ese lapso. Recomienda que si se requiere salir de casa, el cubrebocas es obligatorio, debe usarse en todo momento en el espacio público y cubrir perfectamente desde la punta de la nariz y hasta la barbilla. Son recomendaciones en torno al COVID aquí en la región de Los Altos. Le comento, desde el jueves pasado en la noche se reportó que en San Juan de los Lagos una persona fue arrastrada por la corriente del río en San Juan. Desde ese día, bueno, el siguiente día, Protección Civil del Estado y otras agrupaciones iniciaron búsqueda por este afluente. Es un video que subió Protección Civil hoy, este día, a su página de Facebook, acerca de cómo el helicóptero también está recorriendo el río para buscar a esta persona desaparecida desde el jueves. Hasta el momento no lo han encontrado. Esta ave fénix, que le nombran, es de Protección Civil del Estado de Jalisco y está realizando las labores de búsqueda en este río de San Juan de los Lagos. Desde el jueves lo buscan a esta persona que tiene reporte como desaparecido. Esto para usted que se entere, hemos dado seguimiento desde el pasado jueves a este reporte que nos enviaron por parte de Protección Civil del Estado en San Juan de los Lagos. Y la recomendación es la misma: cuídese mucho. Si crece un río o un arroyo, o está cerca de un río o un arroyo, tenga mucha precaución, porque a veces donde usted está no llueve, pero unos kilómetros adelante de donde está usted, puede que esté lloviendo y hace que el agua baje muy intensa, muy fuerte, y puede arrastrar cualquier tipo de persona, vehículos o lo que encuentre a su paso. Por eso, ahora en temporada de lluvias, debe usted tener mucha precaución si sale a acampar o a cualquier otro sitio. Vamos al corte comercial. Regresamos con más. Tu terraza soportó todas tus rutinas de ejercicio y tu cochera demostró ser mucho más que un almacén. Por eso tu hogar se merece un agradecimiento. Interceramic te lo hace fácil con hasta 20% de descuento en los mejores productos. Visítanos o ingresa a interceramic.com. Interceramic, imagina simplemente lo mejor. En Pisos Chayo tenemos las mejores ofertas para ti. Piso porcelánico rectificado 60x60 a 195 el metro y piso de 60x120 a 399 y el mejor adhesivo a de 1000. Ofertas en lavados y grifería desde 40% de descuento. Aprovecha los combos de baño con ovalín y llaves a precio especial. En Pisos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. En Hospital Real San Lucas contamos con tecnología de vanguardia y atención de primera calidad, con personal altamente capacitado para tu pronta recuperación y así pueda regresar a casa más rápidamente. Encuéntranos en Avenida Luis Donaldo Colosio 863 en Tepatitlán. Sabemos que cada vez son más los que se quieren conectar en casa a internet. Y son más los dispositivos y todos queremos estar en redes sociales, ver una película y bueno, muchísimas cosas más. Bueno, por eso necesitamos mayor conexión y tenemos una buena noticia. Porque en Televisión por Cable Tepa tenemos el nuevo paquete Fastnet 20. Con este paquete tienes hasta 20 megas de internet, más canales HD, más canales análogos, digitales y muchas cosas más. Y aparte, puedes estar hasta 10 dispositivos conectados simultáneamente. Así que ya lo sabes, conéctate o cámbiate a Fastnet 20. Pregunta por las nuevas zonas de servicio.
con fibra óptica. Así que ya lo sabes, ¿qué esperas para venir a contratar en nuestras oficinas en 16 de septiembre, número 53, letra A? Televisión por cable TEPA. ¿Ya conoces nuestra variedad de productos? Rolitos, gourmet, barra de hielo, Black Cube, cubitos de hielo, Black Ice. Límpiate bien, que un momento sucio no se convierta en un mal día. Disfruta de la máxima experiencia higiénica de las nuevas toallitas húmedas Flushable de Pacifica, disolubles en el inodoro. Perfectas para usar después del papel higiénico. Pacifica, lo mejor contigo. En este momento nos encontramos en Farmacias Tepa para recordarle que el próximo 4 de septiembre es el magno sorteo de su 32 aniversario. Recuerde que Farmacias Tepa, por cada 300 pesos de compra, le otorga un boleto para poder participar en este magno sorteo. Recordando también que los boletos del sorteo pasado siguen participando. Y recuerde que Farmacias Tepa tiene también servicio a domicilio ideal para esta contingencia. Aproveche también las quincenas del ahorro, donde tendrán muchísimas ofertas. Apoyemos el comercio local y recuerde que Farmacias Tepa tiene precios bajos garantizados. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Continuamos con la información aquí en su noticiero CNT. Fíjese usted, ayer publicaron aquí en Tepatitlán por parte de Protección Civil una invitación misiva o recomendación para la gente que pide apoyo de una ambulancia. Y bueno, voy a comentarlo para decirle a usted que están pidiendo que si usted pide una ambulancia, ya sea a Protección Civil de Tepatitlán, a Bomberos, a Cruz Roja, Tepatitlán, Valle de Guadalupe, en Arandas o cualquier otro municipio, si usted tiene gripe, tos seca o cualquier síntoma de COVID, dígale a la persona que le está atendiendo que usted tiene los síntomas relacionados con COVID, debido a que ellos llegan a una emergencia a trasladar a un paciente y se enteran, ya cuando están en el lugar, que la persona tiene posible COVID. Y lamentablemente, quien hace el servicio queda también en cuarentena, quitando personal de emergencias, paramédicos, enfermeras, enfermeros, doctores, que atienden a esa persona, los mandan a cuarentena, quitando trabajadores de atención prioritaria a la gente. Por eso están pidiendo, si usted tiene cualquier síntoma relacionado con COVID, dígales antes de que lo atiendan, antes de que llegue la ambulancia, para que vayan con el equipo adecuado y le atiendan. Es una situación que está viviendo a nivel nacional e internacional, y más aquí en México, donde muchos doctores, enfermeras, paramédicos están siendo contagiados de COVID por personas que no dicen que tienen esa enfermedad hasta que llegan al hospital, los diagnostican y entonces tienen que poner en cuarentena a 4 o 6 personas de grupos de emergencia. Y bueno, necesitamos ahorita todo el personal médico para atender cualquier situación y no estén en cuarentena. Bueno, eso mientras se da cualquier situación. Por eso hay que ser honestos ante cualquier riesgo y dar a conocer nuestra situación de urgencia a quien vaya a atendernos. Vamos a continuar con la información, con la nueva marcación telefónica. Recuerde, ya solamente son 10 dígitos que tienen que hacerse, tanto para llamadas locales, nacionales, internacionales y también el número 800. De esta manera, sonará tu teléfono cuando realices llamada si no cambiaste los números a 10 dígitos. El 3 de agosto, en todo el país entró en vigor un cambio en la marcación telefónica, que implicará la unificación a 10 dígitos de todos los números telefónicos en el país. Con esta marcación, se simplificarán los procedimientos de marcación en todo el país, con lo que será mucho más sencillo marcar a números fijos y celulares dentro de México. Ahora las llamadas a números celulares serán a 10 dígitos. A los números de 01800 se elimina el prefijo 01.
De los números que no sufrirán cambios es el número de emergencia nacional 911. Se disuelve el prefijo 01 para llamadas entre ciudades dentro de México. Para llamar a un número celular, se eliminan los prefijos 044 y 045. En cuanto a la marcación al extranjero, será igual. Hay 3 estados con clave a larga distancia, de tan solo 2 dígitos, y sus números locales son de 8, y son Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Mientras que para el resto de los estados, la clave a larga distancia es de 3 dígitos, y número local se compone de 7. Así que la forma de comunicarse será, por ejemplo, a Guadalajara, 33 más número local de 8 dígitos. En cuanto a los números de 7 dígitos, será 477 más número local. Para marcar al extranjero desde México o viceversa, la marcación no cambia. El IFT afirma que las empresas de telefonía fija o móvil que permitan el enrutamiento de llamadas a 7 u 8 dígitos o con prefijos no utilizables en la nueva marcación, recibirán una multa. Así que recuerda, si aún no has modificado los números en tu agenda, hazlo, si no, no podrás realizar tus llamadas. Ahora solo marcamos a 10. Hasta aquí la información, con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán. En concreto, me preguntaban acerca de qué obras ha hecho la presente administración, qué es lo que ha logrado, en qué ha cambiado Tepatitlán al tener este gobierno. Pues les comentó que se han continuado obras de la pasada administración, se han hecho algunas que se tramitaron y gestionaron en esta administración y ha sido todo. Además de eso, sigue lo normal, el mantenimiento de las ciudades, el mantenimiento de las diferentes áreas del municipio, se ha seguido con la seguridad a medias, pero se ha seguido, tránsito pues ahí la lleva, y todas estas situaciones se deben principalmente a la falta de recursos que han llegado al municipio. Y es que no ha habido algún proyecto importante para la actual administración, más que seguir con las olas que lleva esta administración. Y es que ya el próximo mes son los informes de gobierno, aunque tal parece que en esta ocasión serán virtuales o serán con poca gente. Pero ¿qué van a dar a conocer los ayuntamientos? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a presentar? ¿Qué avances tienen? ¿Usted ha visto algún mejoramiento en su municipio? ¿Usted ha visto que su municipio destaque conforme a otros municipios? ¿Esta gestión pública o esta administración es mejor que las anteriores? ¿Se ha destacado de alguna manera? En lo único en lo que se ha destacado es que estamos en una pandemia, en un problema económico, en un problema de salud y un problema social. Eso es lo único que se ha destacado. Y se han destacado porque no han tomado acciones firmes y constantes para poder informar a la gente acerca del COVID y cómo evitarlo. Se han dado pinceladas, se han dado ataques esporádicos, pero no se ha tomado la molestia en ningún municipio de estar luchando constantemente por dar a conocer a toda la población el COVID, mucho menos para evitarlo, porque en todos los municipios de la región de Los Altos hay fiestas, hay reuniones, pocas personas seguimos con las medidas de prevención, pocas personas al estar en la calle usan el cubrebocas, pocas personas respetan lo que dice la ley. Y los municipios, para no meterse en problemas, simplemente se hacen para atrás y que cada quien se cuide. Pero eso sí, el incremento de casos de COVID, el tener el semáforo en naranja en Jalisco, está provocando problemas graves económicamente hablando. Y eso va a repercutir el 2021 porque las empresas unas van a cerrar, otras van a pagar menos impuestos y al final tendrá menos recaudación el municipio y al final serán menos obras, menos para atender a la gente. Si ahorita se nota la falta de mantenimiento en todas las poblaciones, se nota la falta de acciones gubernamentales para apoyar a los ciudadanos. Y es que el COVID vino a sacar y a relucir todos los problemas que tenían atrasados los ayuntamientos y que ahora están dando de qué hablar.
Por ejemplo, la falta de mantenimiento, la falta de atención ciudadana, la falta de cercanía y, sobre todo, que no hay un proyecto a futuro. Simplemente continuar con lo que se viene haciendo. ¿Y qué van a informar los gobiernos municipales? Eso estaremos viendo en próximas semanas, pero lo cierto, estamos en una crisis grave económica, social y de salud que no queremos ver y que no hay ningún gobierno municipal que esté buscando o tomando una acción para tomar cartas en el asunto y evitar que esta problemática crezca. Porque terminará la pandemia, tiene que bajar por lógica, es un virus que tiene un ciclo de vida, pero después, ¿qué sigue? ¿A qué van? ¿Qué van a lograr? ¿Cómo rescatar negocios que están a la quiebra o por quebrar? ¿Qué va a pasar después con la economía? ¿Qué va a pasar después con la sociedad? Vienen informes de gobierno, ¿qué van a decir? De todos los apoyos que entregaron, de todas las ayudas, pero no hay algo relevante que se pueda destacar, aunque al final siempre se las ingenian para de algo pequeño hacer algo enorme. Eso es parte de las acciones que deben tomar los gobiernos municipales. Eso en concreto para CNT, Basilio Gutiérrez. La Procuraduría Federal del Consumidor, en comunicado, pide que las escuelas y padres de familia se pongan de acuerdo en cuanto a los pagos de colegiaturas e inscripciones, de acuerdo al esquema con el que impartirán clases. Esto debido a los modelos que se desarrollaron en las escuelas a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Esto ya después de informado el regreso a clases, que será de manera virtual, donde informan que la contraprestación económica debe ser proporcional a la calidad y naturaleza de la enseñanza recibida, a la diversidad de los servicios y a las instalaciones y recursos académicos que las escuelas particulares utilizan para el cumplimiento de su objetivo. La Profeco señaló que en caso de que no exista un acuerdo entre los padres y las escuelas para el pago de colegiaturas, se puede presentar una queja, ya sea de manera individual o grupal, para luego iniciar un procedimiento conciliatorio entre ambas partes, a fin de encontrar una solución. Sin embargo, la Procuraduría no establece un listado de precios a ningún producto o servicio, por lo que las partes deben convenir los pagos de acuerdo a las condiciones actuales. Por lo cual, se invita a los padres de familia a que comparen precios con escuelas que ya desde hace un tiempo dan clases virtuales, para apoyarse y llevar a una conclusión con la escuela de su hijo. En breve, el Consejo Nacional de Autoridades Educativas sesionará para definir la ruta estratégica para el inicio del ciclo escolar 2020-2021, que con ello permitirá garantizar el derecho a los estudiantes a aprender en situaciones de emergencia, pero sobre todo la salud y bienestar de la comunidad escolar. Hasta aquí la información, con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán. Bueno, ahí está la información, vamos ahora con el tema de nutrición. El consumo de fibra puede llegar a representar más importancia de la que podemos creer, y la especialista en nutrición, Carla Castellanos, nos tiene la información. Así es, y bueno, yo creo que primero vale la pena definirla. Regularmente identificamos dos tipos de fibra, que sería la fibra soluble y la insoluble. La soluble es aquella que forma geles, nosotros lo podemos ver, por ejemplo, cuando cocinamos avena, que se ve como babosita, esa sería la fibra soluble. Y la insoluble sería más bien como la cascarilla de las frutas, de las verduras, incluso las semillas o la cáscara de los granos y cereales. Es una definición muy austera, por decirlo de alguna manera, porque más bien si lo clasificáramos por su fermentabilidad, eso nos da una perspectiva un poco más amplia. Cuando yo hablo de una fibra fermentable, es aquella que las bacterias que se encuentran en mi intestino la utilizan como alimento y hacen una fermentación a la hora de consumir esa fibra, y eso ayuda mucho a mantener saludable mi intestino. De hecho, a las bacterias intestinales se les ha dado por llamarles el segundo cerebro, porque tienen una comunicación muy directa con lo que pasa acá arriba. Y de hecho, ellas también producen vitaminas como la biotina, la vitamina K, entre otro tipo de vitaminas. También las bacterias intestinales nos ayudan a la producción de hormonas como la serotonina. Entonces también ayudan a estados de ánimo.
Así que la salud intestinal tiene mucho que ver con cómo se encuentra nuestra flora intestinal, o como últimamente se le llama, la microbiota intestinal. Y se ha visto que está relacionada con problemas como sobrepeso, obesidad, control hormonal, ansiedad, irritabilidad, estados de ánimo. Entonces vale la pena mantener el consumo de fibra fermentable, que nos va a ayudar muchísimo a que nuestras bacterias se alimenten de manera saludable y se reproduzcan. ¿Qué fibras podemos identificar como fermentables? Pudieran ser sobre todo aquellas que son solubles, como la fibra de la avena, por ejemplo, la fibra que se encuentra en la papa, en el arroz, sobre todo cuando estas se enfrían, no comerlas recién calientitas, sino frías, hacemos un almidón resistente que funciona como alimento para las bacterias. También la fibra de la inulina, que se encuentra en ciertas vegetales, o a veces identificamos como la fibra del agave, ¿no? Entonces es como más o menos pudiéramos consumir fibra fermentable, que al final de cuentas también estaríamos consumiendo fibra soluble e insoluble. La manera más sencilla de llegar a ese consumo de fibra adecuada sería consumiendo una dieta variada que tenga frutas, verduras, podrían ser cereales integrales, que son los que menos aportan, la verdad, pero pueden ser tubérculos como la papa, el camote, y eso sería la manera de mantener un consumo de fibra adecuada. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Elizabeth Romero. Bueno, esta es la información acerca de nutrición. Vamos a comentarle acerca de lo que dio a conocer Protección Civil del Estado de Jalisco, que estuvo vigilando en la zona de Ciudad Guzmán, en la carretera, porque encontraron un deslave de piedras en esta vía, esta autopista. Trasladándonos aquí a la región de Los Altos, tenemos zonas como la carretera de Yagualica, yendo hacia Pegueros, también una parte en el periférico, donde por las lluvias puede haber deslaves y pueden las piedras caer a la carretera, provocando accidentes como esta parte. Ahí se puede ver cómo las piedras invaden el camino. Cuando esté lloviendo, tenga precaución en este tipo de zonas para evitar cualquier riesgo con las rocas que caigan a la carretera. Y vamos con la siguiente mención comercial, y es que le comento que Yuyos le invita a consumir pizzas y hamburguesas a Yuyos, que está ubicado por el Boulevard Anacleto González Flores 437. Dice Yuyos que es la única sucursal que queda por el Boulevard Anacleto González Flores, yendo hacia San Juan de los Lagos. Allí adelante está, dentro de la ciudad, antes del crucero a San José de Gracia, está Yuyos, que ofrece pizzas y hamburguesas. En la sucursal que queda es a mano derecha. Vamos al corte comercial, regresamos con más. Grupo Petromóvil, Petro San Juan, Superservicio Tepatitlán, Mini Estación Tepa, Miércoles de la Suerte, facturación 24 horas por internet, PetroTag, acumula puntos y gana premios y controla tu flotilla. Petromóvil, rendimiento y confianza. En Pisos Chayo tenemos las mejores ofertas para ti. Piso porcelánico rectificado 60x60 a 195 el metro, y piso de 60x120 a 399, y el mejor adhesivo a de 1000. Ofertas en lavados y grifería desde 40% de descuento. Aprovecha los combos de baño con Ovalín y llaves a precio especial. En Pisos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Conoce nuestro servicio de fibra óptica Fastnet 20. Disfruta de tus redes, tus series o videojuegos con más de 20 megas de velocidad, además de 86 canales analógicos o más de 100 canales digitales más HD, por tan solo 489 al mes. Pregunta por Fastnet 20. Aplica restricciones. ¿Ya probaste el nuevo producto de Black Ice? Black Cube. Hielo en cubo ideal para cócteles y bebidas. ¿Qué esperas? Comprueba la calidad de Black Ice ahora en Black Cube. Sabemos que cada vez son más los que se quieren conectar en casa a internet, y son más los dispositivos, y todos queremos estar en redes sociales, ver una película y, bueno, muchísimas cosas más. Bueno, por eso necesitamos mayor conexión, y tenemos una buena noticia, porque en Televisión por Cable Tepa tenemos el nuevo paquete Fastnet 20.
Con este paquete tienes hasta 20 megas de internet, más canales HD, más canales análogos, digitales y muchas cosas más. Y aparte, puedes estar hasta 10 dispositivos conectados simultáneamente. Así que ya lo sabes, conéctate o cámbiate a Fastnet 20. Pregunta por las nuevas zonas de servicio con fibra óptica. Así que ya lo sabes, ¿qué esperas para venir a contratar en nuestras oficinas en 16 de septiembre, número 53, letra A? Televisión por Galetepa. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Y continuamos en su noticiero CNT. Vamos ahora con Cheva Deportes y la información deportiva. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Esto es CNT Deportes, la noticia del día que le dio la vuelta al mundo. Iker Casillas, este emblemático portero del Real Madrid de la selección española, anunció hoy a sus 39 años de edad su retiro oficial del fútbol, dejando tras de él y tras de las porterías que defendió un enorme legado que será difícil de igualar, al menos en su club y en su selección. Y es que hay que recordar que Iker Casillas es prácticamente pues un emblema del fútbol español. Consiguió con selección nacional 2 Eurocopas y un Mundial, el de Sudáfrica, con la selección mayor, además de un Mundial con la categoría sub-20. Con el Real Madrid jugó 725 partidos en 16 temporadas, consiguió 5 ligas, 3 ligas de campeones, 3 Mundiales de clubes, 2 Copas del Rey, 4 Supercopas de España y 2 Supercopas de Europa, además de que en el Porto consiguió 2 ligas, 1 Copa y una Supercopa para cerrar con broche de oro una carrera dentro del fútbol de 19 años. Se retira poniendo broche de oro a su carrera, Iker Casillas, todo un emblema del fútbol mundial. Por cierto, y en otro orden de ideas, pues en la Liga de Expansión siguen sin una fecha exacta para arrancar el torneo Apertura 2020 de esta división, y es que hay algunos detalles que no se han resuelto. Se había manejado el 14 de agosto como la fecha tentativa de arranque, pero hay factores que no han permitido que se haga oficial esta fecha. Hay equipos que no tienen los resultados de las pruebas de COVID y esto ha retrasado la planeación de la temporada, además de que siguen las negociaciones por los derechos de transmisión de la liga y por ello no han podido dar a conocer un calendario oficial de esta categoría. Por cierto, los registros se cierran este viernes y si el calendario se publica esta semana podrían arrancar el próximo 18 de agosto. Por cierto, en una noticia buena para los equipos de esta categoría de la Liga de Expansión, se dio a conocer que las pruebas de COVID en esta liga serán cada 3 semanas, porque hay clubes pues, que no cuentan con la manera de hacerlas cada semana, y pues ahora falta ver cómo se estará definiendo el arranque de esta categoría, dónde se transmitirán los juegos y cuál será el calendario de juegos, algo interesante que se debe dar a conocer en las próximas horas. Esto es lo que le tenemos en materia deportiva este día. Seguimos contigo, Basilio. Esta es la información, pues el fútbol, Liga de Expansión, aquí Tepatitlán tiene un equipo, aún no se sabe nada de cuándo será el inicio de la temporada, pero bueno, cuando menos que se preparen para tratar de representar de la mejor manera a este municipio. Vamos ahora también con las pruebas de COVID en el centro de salud, ve usted. Uno de los lugares donde se realizan pruebas para COVID-19 es el Centro de Salud Tepatitlán, pero solo les llega una cierta cantidad de pruebas y se hace un filtro para que estas pruebas se hagan a personas que tengan riesgo o síntomas. El director del Centro de Salud nos habla de esto. Como nos están abasteciendo, son pocas pruebas las que tenemos por semana. Estamos tratando de hacer cierta conciencia con la gente, que la gente que realmente presente alguna sintomatología sospechosa a COVID,
pues se le realiza la prueba para no desperdiciar una tira o la oportunidad de utilizarla en una persona que realmente la necesite. Pues lo primero que vemos en la persona es interrogarla, ver qué tipo de sintomatología ha presentado. Primero, si tuvo contacto con alguna persona que haya salido positiva, ¿sí? Si presenta algún tipo de sintomatología que nos encamine a sospechar COVID, como puede ser la presencia de fiebre recientemente, presencia de pérdida del olfato, del gusto, de que no le haya sabor a la comida, cosas así, datos de que nos refiera a lo mejor dificultad respiratoria, ya sea a medianos esfuerzos, que a lo mejor camine y unos pasos y se sienta agitada, ¿sí? Puede presentarse también pues problemas de dolores articulares, musculares, cefalea, ¿sí? Pero a la vez pues tenemos que hacer también algún diagnóstico diferencial, porque pues, el hecho de presentar fiebre, de traer mialgia, de traer, bueno, dolores articulares o musculares o cefalea, pues también tenemos que descartar la presencia de dengue. Entonces, pues tenemos que hacer algún diagnóstico diferencial en caso de que la persona salga negativa a la prueba rápida, pues tratamos de hacer algún diagnóstico diferencial para descartar alguna de las otras enfermedades que nos pueden dar una sintomatología parecida. Pueden llamar aquí a la unidad, ¿sí? Para solicitar información. Ya de igual manera, en el momento que hablan, pues tratamos de hacerles algunas preguntas para pues estar un poquito más seguros de la sintomatología que presenta la persona y citarla para tomarle la prueba rápida. ¿Sí? ¿Nos podría proporcionar el número de teléfono para la gente? Sí, es el 378-7820363. Es el teléfono de la unidad. ¿Sí? Ya, si presentan alguna sintomatología, ¿sí? Y que hayan estado en contacto con alguna persona positiva, pues de igual manera también tomar sus precauciones en casa. Si tenemos sospecha, bueno, pues tomar las precauciones, los cuidados de usar su cubrebocas adecuadamente, no solamente que nos cubra la boca, sino que nos cubra también la parte de la nariz, ¿sí? Pues el contacto con los demás habitantes de la vivienda, tomar ciertas precauciones hasta no tener ya un resultado que nos diga si es positivo o negativo, y en base a eso pues ver si qué medidas se van a tomar, ¿no? Pues más que todo invitar a la población de que pues a lo mejor para alguna gente es incómodo el uso de cubrebocas, ¿sí? Pero sí les recomendamos pues el uso de cubrebocas, sí nos protege tanto a la persona que pueda tener la enfermedad, porque también hay pacientes asintomáticos que pueden pasar desapercibidos y pues a lo mejor ellos no sienten ninguna sintomatología, no usan cubrebocas y están en contacto con otras personas y pueden contagiar a otras personas. Entonces, por eso la importancia del uso de cubrebocas, sea una persona que no tenga la enfermedad o sea una persona que ya se conozca con la enfermedad, pues más que todo para evitar contagiar a las demás personas. Y de igual manera lo que viene siendo la sana distancia, mantener nuestras distancias. Hemos visto que hay en lugares donde por más que uno quiere mantener su distancia, parece ser que la otra persona más se le acerca. Pues mantener la distancia más que todo y pues tener nuestro pues cuidado, más que todo cuidarnos nosotros mismos, ¿no? Con imágenes de Juan García para CNT, Elizabeth Romero. Ahí están los datos acerca de la prueba de COVID en el centro de salud. Vamos a la siguiente mención comercial. Yuyos le invita a usted a consumir pizzas y hamburguesas en Yuyos, que está ubicado en Boulevard Anacleto González Flores, número 437. Es la única sucursal que queda de Yuyos aquí en Tepatitlán para que usted vaya y consuma hamburguesas y pizzas tradicionales en esta empresa Yuyos, este restaurante de Tepatitlán. Vamos al corte comercial. Regresamos con más. En
En Pisos Chayo tenemos las mejores ofertas para ti. Piso porcelánico rectificado 60x60 a 195 el metro y piso de 60x120 a 399 y el mejor adhesivo a de 1000. Ofertas en lavados y grifería desde 40% de descuento. Aprovecha los combos de baño con Ovalín y llaves a precio especial. En Pisos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Conoce nuestro servicio de fibra óptica Fastnet 20. Disfruta de tus redes, tus series o videojuegos con más de 20 megas de velocidad, además de 86 canales analógicos o más de 100 canales digitales más HD, por tan solo 489 al mes. Pregunta por Fastnet 20. Aplica restricciones. Black Ice, tu mejor opción en hielo. Conoce nuestra garantía de servicio. Somos más que hielo. 378-102-7216. Sabemos que cada vez son más los que se quieren conectar en casa a internet y son más los dispositivos y todos queremos estar en redes sociales, ver una película y bueno, muchísimas cosas más. Bueno, por eso necesitamos mayor conexión y tenemos una buena noticia, porque en Televisión por Cable Tepa tenemos el nuevo paquete Fastnet 20. Con este paquete tienes hasta 20 megas de internet, más canales HD, más canales análogos, digitales y muchas cosas más. Y aparte, puedes estar hasta 10 dispositivos conectados simultáneamente. Así que ya lo sabes, conéctate o cámbiate a Fastnet 20. Pregunta por las nuevas zonas de servicio con fibra óptica. Así que ya lo sabes, ¿qué esperas para venir a contratar en nuestras oficinas en 16 de septiembre, número 53, letra A? Televisión por Cable Tepa. Belleza al instante. Nuevas toallitas húmedas Pacífica de agua micelar. Mejoran la apariencia de la piel, haciéndola lucir un aspecto más fresco y joven. Capturan impurezas como imán, removiendo la suciedad y el maquillaje al instante. Suavidad y humectación en su totalidad. Toallitas micelares Pacífica. Lo mejor contigo. Eiko de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Y continuamos, vamos ahora con el tema de las madres adoratrices que están en San José de Gracia. Bien, el día de hoy nos encontramos en el templo de las madres adoratrices de San José de Gracia y como sabemos, pues así como a ellas, muchas personas se han visto afectadas cancelando las fiestas que hacían cada año y con las cuales pues se sostenían ellas en su convento. Pero ellas nos comentan qué es lo que están haciendo para seguir saliendo adelante. Todo se canceló, pero pues primeramente Dios, esperemos el siguiente año. Y pues no, aquí tenemos los productos de que gusten, el rompope, las galletas, empanadas, por pedidos, chocoflanes, pasteles, gelatinas, ahorita ya empezamos los domingos a vender allá afuera, tamalitos, duritos, de todo lo que hacemos. Y pues aquí también en lo de aquí de la puerta, jabón para el pelo, champú, aquí las madres también lo preparan y todo, aquí se hace. Madre, sabemos que pues fue muy difícil para ustedes con esto de la cancelación de las fiestas, ya que era de donde se sostenían de alguna forma de lo más fuerte, pero pues siguen adelante. Platíquenle cuál es la dirección del convento para que la gente venga y busque sus productos. Sí, aquí en San José de Gracia, calle Deportistas número 100, y el número de teléfono es 391-6110-437. Aquí está, para quien guste. Gracias. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Elizabeth Romero. Esta la información, apoya esta congregación, se encargan de adorar a Santísimo y tienen que mantenerse, por eso venden productos alimenticios, apóyenlos. Si usted está en San José de Gracia o va a San José de Gracia, vaya a visitarlas y cómpreles algo para apoyarlas. Damos también con una queja de un ciudadano, ¿ve usted de qué? En días pasados, se daba la noticia sobre la molestia de agricultores de la región, mostrando su desacuerdo con que se tiren cohetes con la finalidad de alejar las granizadas de las cosechas de aguacates. Ante ello, mencionaban a la Cámara de Cable Noticias Tepa que notaban que esto afectaba, alejando las lluvias y dañando las cosechas.
Pero no solo los agricultores se han visto perjudicados, pues el señor Calixto Mendoza, quien es productor de quesos desde hace años, nos platica que en su producción se refleja el problema. Mire, yo me preocupo hace 5 años que me preocupo de este problema. Tengo más de 90 productores que son productores que me venden leche. Yo tengo una fábrica de queso. Y todos los días dicen que ya no tienen agua para su ganado. Y yo, a mí me preocupa mucho. Esto, además de que tomen en cuenta, así ahora como se le dijo aquí, pues que nos recibieron muy bien gracias a eso, de que por ese lado estoy conforme porque nos atendieron bien, les doy las gracias. Pero la cosa es que no se dan, siquiera se dieran cuenta que no son cohetes comunes los que están tirando. Eso yo, a mí me preocupa por todos esos niños que veo chiquitos, que están recibiendo del aire que están tomando. Entonces eso me preocupa mucho, ¿verdad? Entonces, ¿quién quitara el gobierno de veras a lo que pudiera nos echara la mano y evitara, no aquí, sino en todo el estado de Jalisco, nos reuniéramos Jalisco, Michoacán y Colima a evitar esto? Porque miren, le están haciendo más daño a la naturaleza casi que lo que están haciendo a nosotros. Porque pónganse a pensar, hace años que no era este calor tan como está. Entonces, eso sí, a mí me preocupa mucho y no nomás a mí, creo que casi a todos. Hasta aquí la información con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán. Vamos ahora a hablar acerca de conferencias que estará impartiendo el INIFAP. En el mes de agosto se continúa con el ciclo de conferencias virtuales que brinda el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, con motivo de su 35 aniversario, en donde en este mes se brindarán 3 conferencias con horario de 12 del mediodía a 1 de la tarde. La primera será el jueves 6 de agosto, en donde se abordará el tema COVID-19 y coronavirus que impactan en el entorno pecuario, por el Dr. Francisco Rivera Benítez. El jueves 13 de agosto se abordará el tema de recursos genéticos, pilar de nuestra soberanía alimentaria ante el escenario del cambio climático, por el Dr. Juan Manuel Pichardo. Y por último, para cerrar el mes de agosto, el jueves 20, se abordará el tema sobre las revistas científicas del INIFAP, en donde participarán varios ponentes. 35 años como INIFAP es también la oportunidad para destacar que ustedes juegan un papel muy importante para la Secretaría de Agricultura. Son el brazo técnico, yo lo he dicho y lo repito, son el acompañamiento técnico a todo el accionar de la Secretaría a nivel territorial. De modo que es indisoluble la relación que tenemos como Secretaría de Agricultura con el INIFAP y a través de esta relación con todos los productores que nos garantizan, pues, no solamente la alimentación, sino también la incorporación de conocimiento, de tecnologías, de prácticas que hoy día cada vez son más adoptadas gracias a ese trabajo intenso, permanente, al ras del suelo que ustedes vienen desarrollando. Los saluda Luis Ángel Rodríguez del Bosque, de la Dirección General del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el INIFAP. Este año, el 2020, celebramos el 35 aniversario del instituto. Aunque años atrás existían 3 institutos, el agrícola, el pecuario y el forestal, y en 1985 se fusionaron, de tal manera que la historia del instituto va más allá de los 35 años. Quiero agradecer al secretario Víctor Villalobos por su mensaje tan emotivo que nos acaba de enviar minutos antes. Este año el instituto tiene preparado una serie de eventos, entre ellos un ciclo de seminarios, de conferencias. Y bueno, estas son algunas de las conferencias que impartirá el INIFAP en este mes de agosto. Con imágenes de Marín Gómez, para CNT, informó Ángel Pérez. Bueno, importante información para productores aquí de la región de Los Altos. Le comento 100 recomendaciones para evitar riesgos por lluvias aquí en la región de Los Altos. Las lluvias son por zonas, pero si sale a calles o carreteras, tenga usted mucha precaución, sobre todo en carretera. Recuerde bajar la velocidad para evitar cualquier riesgo de accidente. Y como le presentamos también, si anda por la carretera San José de Gracia, o va a Arandas, o a Pegueros, o cualquier otro espacio, recuerde, si hay laderas, tenga precaución para evitar accidentes. La carretera de Agualica
tiene constantemente laves por piedras para que usted se cuide y evite algún accidente. Cuídese mucho. Hasta pronto.